¿Cuántos de vosotros estaréis dispuestos a comeros una fruta del diablo si vivierais en el mundo de One Piece? A pesar de que comer una de estas frutas te impide nadar, creo que la mayoría aceptaría el riesgo debido al gran poder que otorgan. Las frutas del diablo son objetos muy valiosos y codiciados, ya que otorgan habilidades sobrenaturales a quienes las consumen, desde controlar el fuego, el hielo o incluso convertir tu cuerpo en goma. Estas frutas tienen una gran variedad de poderes. Sin embargo, una cosa es tener uno de estos poderes y otra cosa bien diferente es dominar el poder hasta el punto que ninguna otra persona que pudiera tener este poder, alcanzará tu mismo nivel. En One Piece hemos visto casos en los que esto ha pasado. Hay personajes que han exprimido su poder al máximo, y esto es lo que veremos en el día de hoy. Pero en Nakamas, antes de empezar a hablar sobre estos personajes y las habilidades con sus frutas del diablo, quiero aclarar una cosa. He considerado el nivel de dominio que cada usuario tiene con su fruta. Es posible que un personaje haya sido derrotado por otro, pero eso no necesariamente significa que su habilidad con la fruta no sea excelente. A veces puede deberse al guión o a otras circunstancias que el personaje se encuentre en esta situación. Por lo tanto, he evaluado a cada personaje según su nivel de maestría con su fruta del diablo, independientemente de los resultados de sus batallas. Yo soy Opedice y bienvenidos seáis una vez más al canal. Si este vídeo tiene mucho apoyo, puedo subir una segunda o incluso una tercera parte. Y por cierto, Nakamas, estamos a una semana prácticamente de empezar el reto de los 30.000 suscriptores. 30 vídeos en 30 días. Tengo muchísimas ganas de empezar porque creo que os va a gustar muchísimo, pero ya estoy roto y ni siquiera he empezado. Así que como siempre os digo, para apoyar este reto, lo más importante es apoyar el canal con likes, suscripciones y comentarios. Y dicho todo esto, comencemos con el vídeo de personajes que han exprimido su fruta del diablo al máximo. Primero comenzaremos hablando sobre Luffy. Para hablar sobre personajes que han exprimido su fruta del diablo al máximo, creo que es necesario comenzar por Luffy. Como protagonista principal de la serie, es obvio que tiene más desarrollo que otros personajes. Además, Oda confirmó que le dio un poder ridículo como el poder de la goma para que Luffy tuviera que exprimirlo al máximo si quería convertirse en el rey de los piratas, en un mundo donde existen frutas que te convierten en fuego, hielo y otras habilidades increíbles. Desde su primer power-up, Luffy ha demostrado que está exprimiendo al máximo su fruta del diablo, el gear second que le permite bombear su sangre más rápido gracias a su cuerpo de goma es una obra maestra. Con cada nuevo gear, Luffy alcanza un nuevo nivel y empuja su cuerpo al máximo, lo que queda evidenciado cuando después de usar un nuevo poder, prácticamente no puede ni mantenerse en pie debido al agotamiento extremo. Después de tantos años, Luffy sigue siendo el usuario de la Gomu Gomu no Mi y nunca ha dejado de entrenar desde que obtuvo su poder. Ahora, con el gear Fifth se hace evidente el poder que ha alcanzado Luffy con su fruta. No solo ha sido capaz de unificar todos sus guías anteriores, sino que ahora es capaz de crear objetos con la propia goma de su cuerpo. Con su Imaginación, Luffy ha logrado aprovechar el máximo el potencial de su fruta del diablo, convirtiéndola en la más adecuada para su estilo de lucha. Aunque aún no ha llegado al límite absoluto, Luffy siempre lleva su fruta al límite, de lo que su cuerpo puede soportar, demostrando su dedicación y entrenamiento constante. Por lo tanto, consideraba necesario poner esta fruta en esta lista. Pasemos ahora a hablar sobre Crocodile, quien creo que aquí en los comentarios alguno me dirá: ¿Yo yo Crocodile no lo hubiera puesto? Pues yo sí, ¿y qué pasa? Crocodile es uno de los personajes más interesantes y poderosos de One Piece. Aunque su derrota a manos de Luffy no era la puede llevar a algunos a subestimar su habilidad, no debemos dejarnos engañar. Eso fue un guionazo para que la trama pudiese seguir adelante. En realidad, Crocodile es uno de los usuarios de las frutas del diablo más capaces y astutos que hemos visto. Desde su aparición en el arco de la basta, Crocodile dejó claro que había dominado por completo el poder de su fruta. Nos enseñó que las frutas del diablo pueden ir mucho más allá de la simple habilidad que otorgan, y que en las manos adecuadas pueden alcanzar un nivel de poder inimaginable. A lo largo de la historia, Crocodile nos ha ido demostrando su habilidad para controlar la arena y utilizarla, de maneras impresionantes. No solo puede crear enormes tormentas de arena, sino que también puede crear arenas movedizas y aspirar toda la humedad de cualquier objeto, vivo o no vivo, tras tocarlo con su mano derecha. Además, como es un usuario de tipología, su capacidad para transformarse en arena y evitar ataques lo hacen aún más formidable en combate. Si he incluido este personaje en esta lista es porque, en mi opinión personal, su habilidad con la fruta del diablo fue tan poderosa que logró dejar en sequía a todo un país, como lo fue Arabasta. Aunque esta información no ha sido 100% confirmada, resulta evidente que. Crocodile fue capaz de mantener seco un reino entero durante varios años, como lo demuestra el hecho de que comenzó a llover después de que Luffy lo derrotara. Esto demuestra que su habilidad con la fruta del diablo supera con creces el uso de la media de usuarios de Akuma no mi. Todo esto convierte a Crocodile en uno de los usuarios de frutas del diablo más formidables que hemos visto. Y ahora sí, pasemos a un personaje que creo que todos tenéis cierto aprecio y creo que todo el mundo lo hubiese puesto en esta lista, y estoy hablando de Doflamingo. No puedo dejar de mencionar en esta lista al usuario que confirmó la existencia del despertar de las frutas del diablo. Además de demostrarnos su existencia, este usuario también nos mostró su gran habilidad para dominar su propia fruta del diablo. Don Flamingo, el usuario de la Ito Itonomi, que le otorga la capacidad de crear y manipular hilos, suele mover sus dedos en consecuencia para doblarlos a su antojo, ya sea para manipular a la gente como si fueran marionetas o para bifurcar a sus objetivos. Estos hilos son extremadamente finos y algunos pueden ser incluso invisibles, por lo que es casi imposible notarlos y evitarlos. Utilizando su movimiento parásito, obliga a sus compañeros a luchar e incluso matarse entre sí, mientras el propio Doflamingo se sienta al margen y observa. Ha demostrado ser capaz de controlar a grandes cantidades de personas al mismo tiempo sin ningún esfuerzo aparente, lo que es prueba de su gran dominio. Los hilos también pueden utilizarse para cortar, lo que le permite a Doflamingo rebanar partes del cuerpo y destruir armas sin esfuerzo. También puede planear o volar en el aire atando sus hilos a las nubes, creando de este modo un camino de cielo, como se vio cuando lo hizo para cruzar los mares y llegar a Punjazar desde Rosa. El dominio de Doflamingo de Sokuma no mi es es tan avanzado que fue capaz de despertar sus poderes, pudiendo incluso convertir su entorno en hilos. Esta afirmación nos la hizo él mismo y su combate contra el Luffy Andrés Rosa es prueba de ello. Y aunque finalmente perdió su combate, creo que eso no significa que no sea un hábil con su fruta del diablo. Así que dicho esto, pasemos a hablar sobre otro personaje muy importante en One Piece que le hemos visto recientemente y se llama Aokiji. Uno de los personajes que ha logrado suprimir al máximo el poder de su fruta del diablo es Aokiji. Hemos sido testigos de las barbaridades que puede hacer con su habilidad y, en mi opinión, es una de las frutas más poderosas de todo One Piece. Aokiji tiene los poderes de la Iye y yenomi una fruta del diablo de tipo logia que le permite controlar, crear y convertirse en hielo. Puede crear suficientemente hielo para cubrir a un gigante, a un rey marino o varios kilómetros cuadrados de océano en cuestión de segundos. De hecho, recientemente hemos visto cómo con facilidad puede congelar a todos los comandantes de Barba Negra, es decir, puede paralizar con un chasquido de dedos todos los comandantes de un Yonko. De hecho, incluso fue capaz de congelar los tsunamis creados por Barba Blanca, a pesar de que su tamaño superaba el de Marineford. En las batallas utiliza su poder de hielo para incapacitar e movilizar a los enemigos, congelando sus cuerpos con solo tocarlos y amenazando con destrozar sus frágiles formas. Al igual que otros usuarios de Logia, es capaz de dividirse en su elemento particular para evitar el daño de la mayoría de los ataques físicos. Esta fruta es tan poderosa que su uso durante su batalla de 10 días con Akainu cambió permanentemente el clima de un lado de Pujaza, convirtiendo ese lado en un páramo congelado. No puedo decir mucho más sobre esta fruta y sobre cómo Kiji la ha sabido dominar. Pasemos ahora a hablar sobre Tráfaga water Low. Tuve muchas dudas al incluir esta fruta del diablo en esta lista, ya que es una de las más poderosas y versátiles que existen. Me pregunté hasta qué punto Low la ha exprimido al máximo, pero finalmente decidí incluirla en la lista, por el simple hecho de que no todos tienen los conocimientos médicos de Low, por lo tanto, la gran mayoría de personas que consumieran esta fruta no podrían hacer ni la mitad de las cosas que hace Low. La Ope Openomi es una fruta del diablo de tipo paramecia que le permite crear una esfera de aura azul, conocida popularmente como Rum, dentro de la cual puede manipular el tejido del espacio. En esta zona, Low es capaz. Capaz de operar sobre cualquier cosa, porque se le puede considerar una sala de operaciones esféricas. Tiene la capacidad de mover objetos telequinéticamente y hacer que las cosas, incluyendo a sí mismo y a otras personas, cambien de lugar a través del teletransporte. También puede intercambiar cosas incorpóreas, como las almas, haciendo que las víctimas intercambien sus cuerpos. Adicionalmente, es capaz de cortar cosas a distancia y sin dañarlas, así como de reembalsar cosas en varias combinaciones e incluso puede unir partes de cuerpos vivos a objetos inanimados. Los seres vivos cortados en pedazos por este poder siguen vivos y son capaces de moverse, incluso si se les quita la cabeza. Lo puede utilizar su poder para generar energía de alto voltaje, es decir, genera energía eléctrica para dar descargas a sus oponentes y darle forma generando una hoja de energía para dañar los órganos internos de sus enemigos sin dejar una herida externa. Pero es que no solo eso, además esta fruta todavía puede hacer más cosas. Este poder también puede utilizarse con fines médicos. Lo ha conseguido el despertar de la Ope Openomi, lo que le permite crear y adherir una rumen mini a sus armas, que adquieren la capacidad de sortear inofensivamente cualquier cosa sólida y operar directamente en el interior de lo que pueda atravesar. En esta ocasión, con esta fruta podría estar mucho más rato comentando diferentes habilidades las cuales Low ha conseguido dominar, pero es que podría directamente dedicarle un vídeo aparte. Por lo tanto, creo que Low sí ha exprimido su fruta del diablo. De lo contrario, me gustaría que me dejaseis en los comentarios vuestra opinión. Y eso es todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Dejar vuestro apoyo con un like, suscripción y todo lo demás, como siempre. Queda poco. Para el vídeo diario, 30 vídeos en 30 días. Tengo muchísimas ganas, ya os lo he dicho antes. Y nos vemos con el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.